Pues la idea era hacer un mural con el tema del color azul. Mi trabajo se sitúa, ¿sí?, en lo que estamos haciendo actualmente, con una trayectoria a lo mejor de 20 años, ¿sí? Y qué mejor tema que el azul. Un accidente de un azul en la pintura, pues es poder jugar con los colores, ¿no? Pero ¿cómo te ligan a jugar con un solo color, que es el color azul? Y empezamos a jugar con eso, ¿no? La variedad es todo lo que puedas tú desarrollar cada color. Es un proyecto muy grande, te digo, y son muy bonitos los colectivos, porque es una participación de varios artistas que te dejan cosas bien interesantes. Y como dices tú, que va a estar ya en un lugar muy seguro, muy, muy buen lugar, donde va a ser visto por mucha gente y va a permanecer, esperemos, mucho tiempo allí. Entonces, pues es algo grandioso. Para mí esta pieza es, en lo personal, es mi ruptura. Mi desapego ya también a muchas emociones, a muchas cosas. Hay muchos elementos también del maestro Felgueres, que ha sido parte, influencia durante muchos años, igual como Omar Lemus. Entonces para mí también ya es ese desapego, ¿no?, de comenzar otro linaje, de comenzar otra historia dentro de mi plástica como Iván Medrano. Que si fue difícil, yo creo que no tanto, porque es fluir. Cuando yo siento que en tus procesos creativos estás fluyendo, te está gustando, te estás encontrando en el mismo cuadro, porque así pasa, pues yo creo que se da todo. Me siento agradecida y afortunada del compartir, del formar parte de algo tan padre y tan bonito. Pues luego surgió para mí la idea básica de ese rostro. Pues puede ser femenino, puede serlo no tanto, porque bueno, en el arte se puede cualquier cosa, pero si te fijas hay algunas líneas como que la misma cabeza le está no explotando, sino que está expandiéndose. Si te fijas las ondas, esto tiene mucho sentido para lo que es la radio, lo que es la televisión. Si te fijas, pues se expanden ondas. Las ondas hercianas, cómo la magia llega hasta tu carro, hasta tu celular. O sea, a mí se me hace muy, muy padre esa magia que tienen las ondas de la radio. Todo mundo dice que cuando una persona fallece, se va al cielo y que siempre van a estar en el cielo cuidando de nosotros. Y en eso es mi obra. Mi obra la titulo Entre las nubes. ¿Dónde puedo encontrar una gama de colores azules más grande que en el mismo cielo, ¿no? Y yo creo que fue como que una parte para sacar parte de mi tristeza y también una parte de fe y esperanza. Participar es algo muy personal de decir cumplir, pero no el hecho nada más de cumplir, sino cumplir con calidad. Y más para un lugar excelente, ¿verdad? Un edificio minimalista, muy Letmore, ¿verdad? Muchas gracias a la directora de 15, que hace este proyecto, Lidia Bonilla, porque pues es algo que es muy bonito, la obra de arte que va a quedar ahí. Y no nada más está esto, hay mucha obra también que la verdad debería de toda la gente poder apreciarla. Trabajar de manera colectiva en proyectos específicos, sin dejar al lado tu proyecto individual, ¿no? Esa es otra cosa, pero los proyectos colectivos yo me he dado cuenta que enriquecen mucho a lo individual, a través del pincel, de la espátula, de las manos, de lo que tenga la mano, ¿no? Mi pincel fue una escultura realmente. Agarré una de mis maquetas, que va a ser un monumento de 20 metros para Michoacán, y empecé a entintarla y empecé a plasmarla, ¿no?, sobre el lienzo. Entonces esa fue una composición muy extraña, muy diferente. Desde el formato del cuadro, que no es un cuadro, yo lo comenté, es un rectángulo, triángulo, picudo, no sé cómo puedo decir. Sí es algo muy interesante estar dentro de los 15 artistas elegidos para este mural. Hay una cuestión que me va a marcar con esta pieza. Qué padre que haya una empresa que la dirige una mujer.
Y qué padre que nos inviten a las mujeres a formar parte de estos colectivos. Y me da gusto que en Fresnillo se hagan cosas así. Yo estoy trabajando un poquito con la figura humana en forma más abstracta, no tan realista. Entonces, bueno, pues decidí meter esta figura ahí. Y bueno, hay otros elementos ahí que estoy haciendo, unos cuadriculados y cosas así. Entonces también decidí meter algunos elementos. Me gustó mucho la forma, ¿no? La bidimensional, que no es cuadrada, que es de otra forma, más hacia el rollo del triángulo. Y me gustó mucho eso y trabajé conforme a esa visión, pero en una visión también generalizada y hacia dónde estaba la pieza, dónde iba a quedar y hacia dónde comunicaba con las demás. La escogí pensando sí en esa forma como de montaña, pero no, nunca lo relacioné con el Cerro Bohemio. Digamos que yo me fui divirtiendo en el cuadro, dibujando, borrando, poniendo cosas, reforzando otros elementos. Y en ese sentido el cuadro se fue dando, adquiriendo su propia forma, un poco autónoma, sin yo ser precisamente como el rector de la idea final. Pues es un honor formar parte de un proyecto así como este mural, ¿no? Para mí es gratificante. Pensaba en las ondas fresnillícolas, en la onda de la comunicación precisamente. El azul fresnillícola pienso que es como el cielo diferente de cualquier lugar. El cielo de Fresnillo es muy diferente a todos. Y el azul es un color muy padre que incluso se encuentra en la mina, ¿no? Pensaba en un interior mina de acá de nuestro querido Fresnillo, ¿verdad? Eso fue básicamente. Azul fresnillícola es el título del óleo. Para mí mi obra, yo cuando me puse a platicar con el lienzo y el proyecto es a un tema libre, pero es para una televisora, en este caso B15. Ahora como tenemos una tecnología, así que en el segundo te estás enterando de lo que está pasando en alguna otra ciudad, tanto del estado o en el mundo, como el mundo se ha globalizado y cómo inició, ¿no? Cómo se inicia la televisión, en este caso la comunicación, cómo cambia la información, cómo cambia todo en este mundo globalizado. La obra, en este caso abstracta, no es para interpretarse, es para disfrutarse y también para mover sentimientos muy diferentes a lo que puede ser un lenguaje escrito o un lenguaje hablado. Es el lenguaje pictórico y es un lenguaje artístico, es un lenguaje que se equipara, yo ahí lo comento en el texto, que se equipara con una forma de expresión alterna a otras expresiones artísticas como son la música, por ejemplo. Y ahí también, para concluir la cuestión del texto, redondeando la idea con la situación que me había mencionado de las comunicaciones, a través de mencionar de cómo se puede relacionar esa idea que tienen los artistas con la comunicación humana, con las ondas hercianas y con el significado de la comunicación. ¿Qué mejor de poder tener un mural, sí, con artistas zacatecanos, ¿no? Porque pues, esto va a quedar para siempre, ¿no? Yo creo que es un lugar muy digno para un mural de este tipo.